Piggy de Result of Isolation, un fangame de terror de Piggy que volvemos a traer a este maravilloso canal. Como cualquier juego de Roblox, debe tener sus incógnitas, teorías y misterios de relevancia que se transmite a la hora de jugar, y hoy en este video, recalcaré y buscaré una respuesta a algunas teorías y misterios que hay en Troy. Sin nada más que decir, empecemos con esta cosa, y tranquilos, aquí no hay jumpscares, por lo menos no jumpscares fuertes. En fin, vamos con el video. Hospital, un mapa demasiado complejo y grande, con una ambientación cruda. A primera instancia podremos apreciar varios cuerpos de pacientes que habitaban en ese lugar. Entre todos ellos, hay una paciente particular, llamada Bailey. Si investigamos el mapa, encontraremos una nota escrita por el papá de Biles, el cual dice la razón de por qué Bailey se encuentra en el hospital. Biles tiene cáncer y se le estaban haciendo un sinfín de tratamientos para poder combatir el cáncer, y ahora la duda que nos entra a continuación es, ¿quién es el papá de Biles? Y bueno, si leemos más a fondo la nota, hay una parte que dice que el hospital tuvo menos trabajo misteriosamente, queriendo decir que el padre de Biles trabaja en el hospital como doctor. Y bueno, con esto concluido, puedo decir que el papá de Bailey es Beary. Así es, ya que, tanto como Beary como Bailey son osos, Beary es un doctor que trabaja en el hospital. Y si esto no te convence del todo, en una de las salas del hospital, hay unas rosas y un osito de peluche. Al frente de estos hay una camilla con una carta, la cual fue escrita por la mejor amiga de Bailey y otras amistades de la escuela. Con todo esto, podemos concluir que las rosas y el peluche eran un regalo para Bailey, el cual nunca se le pudo dar, y esa es la razón por la cual el doctor se neutraliza cuando escucha al peluche, ya que en el fondo, ese peluche le recuerda a su hija Bailey. Uno de los dilemas más abatidos de Piggy de Result of Isolation es ¿quién es el que está en la cueva? ¿Es el detective? ¿Es Doggy? ¿Es Polly? Creo que es demasiado obvio decir a quién se están comiendo en la cueva, es Polly, y si no me creen, déjenme mostrárselo. ¡Ah, maldita mujer, hija de tú! Como podemos ver, hay una nota al lado del cadáver, la cual dice algo, acerquémonos con cuidado. Ah, pero no me estés jodiendo. Mejor vamos al modo RPD, ahí me queda más fácil. Joder, pero no se ve ni una mierda. Tranquilos, hay que buscarle solución a esta vida. Me equiparé al sin derechos para que me ilumine el camino. Ya llegamos a las cuevas. Como podemos presenciar en nuestro campo visual, la nota dice que el que se estaba escondiendo aquí estaba escuchando muchos ruidos, y en la última parte de la nota, presenciamos una firma con una P. Así es de la P de Polly. Entonces con eso podemos concluir que el que estaba muerto en la cueva era Polly. Pero aquí hay un dilema, si Polly está muerto acá, ¿cómo poronga aparece en el supermercado? Pues fácil. No sé. Skirtson.
La neta, estuve varios minutos intentando buscarle una respuesta a esto y no pude, no hay tanta información para esto y bueno, pude sacar unos argumentos pobres, pero argumentos son argumentos. Mi primer argumento es que en el juego que hicieron el mapa de supermercado, no es canon, así que todo lo que pasa en Troy de Benji Productions no es canon, pero si me quedo con este argumento mi lore se va a la mierda, así que aquí va mi otro argumento, el cual es, que Polei después de ser masacrado por Mini, este se haya levantado por la infección, y haya ido al centro comercial, lo cual suena lo más lógico, pero hay un pero, el cual es que, el Polei de la cueva es más incompleto que el del supermercado, a este le falta la cabeza, tiene un agujero en el pecho y no tiene una pierna, mientras que el de supermercado está más completo, así que esto no tiene sentido. El último argumento con el cual me cuadro más, es que los Poleis sean personas completamente diferentes, el Polei que vemos en las cuevas, es diferente al que vemos en el supermercado, y si lo sé, sé que en el juego lo llaman Polei, pero no sé, usen el poder de la imaginación, que en vez de Polei se llame Fernando o qué sé yo. Galería, un mapa confuso, estrecho, con muchas anomalías y cosas extrañas, y es específicamente esto lo que voy a tratar de responder, y bueno, vamos con lo primordial, ¿cómo carajos salen monstruos de los cuadros y que las estatuas se muevan? Si eres un huevón que se queda con los primeros argumentos que ve, dirá que esto es un acto de la insolencia, pero, ¿por qué? Mucha gente cree esto por el título del juego, que dice resultados de la insolencia. Si piensas esto, déjame decirte que estás completamente mal y que sufriste un efecto Mandela. Es un error común que todos cometen, ya que en realidad dice resultados del aislamiento. Esta palabra en inglés es muy parecida a insolencia en inglés, pero en realidad no. Siguiendo con el tema, todos estos sucesos que le pasan a Georgie en la galería son los resultados del gas que le tiran al principio como mecanismo de seguridad del lugar, haciendo que al inhalar este gas, Georgie empezará a alucinar, viendo cosas que realmente no están. Entonces, si las criaturas de los cuadros y la estatua son alucinaciones, entonces ¿por qué nos matan? También es fácil de responder, y es que cuando estas alucinaciones atacan a Georgie, este muere por un paro cardíaco por el susto, y bien, si esto es así, Fater y el esqueleto de dinosaurio también son una alucinación. La respuesta es... no, Fater sí es real, y es un infectado que se coló en la galería, y el esqueleto de dinosaurio puede ser el sistema de seguridad avanzado de la galería, y lo digo ya que en la cinemática del principio, el parlante nos dice que no estaremos solos en este lugar, y bueno, posiblemente el dinosaurio tenga algún mecanismo de seguridad que al detectar movimiento, este salga de su recinto a atacar al intruso. Esta es una de las teorías más crudas y interesantes de este juego, pues como sabrán, cuando vamos avanzando por el mapa, podremos ver a la maestra colgada en unos de los pasillos, si nos acercamos, esta desaparece, y bueno, aquí podría fomentar muchas cosas al respecto, y es que, muchos dicen que la maestra se colgó porque sabía que se estaba infectando y que tarde o temprano se convertiría en una de esas cosas, entonces, por el bienestar de sus estudiantes, ella se colgó para no sufrir más, y bueno, esta teoría está muy bien fomentada si no fuera por algo, exacto, una nota escrita la cual dice que algo estaba en ese lugar, algo alto, indestructible, con tan solo estas palabras, ya nos daremos una idea de quién puede tratar, así es Mother, así que, según mi razonamiento, la profesora se encontraba resguardada en la escuela de todo peligro, hasta que tuvo visitante inesperado, ese visitante fue Mother, la maestra hizo todo lo posible para acabar con Mother, haciendo que Mother atacara a la maestra, rasguñándola en el proceso, haciendo que se vea obligada a esconderse en el salón, la maestra se
sabía que tarde o temprano se iba a convertir en una de esas cosas por el rasguño, así que mientras iba escribiendo la nota, agarro una cuerda y acabo con su sufrimiento. Honestamente no se me hace rara esta teoría, ya que tiempo más tarde, nos encontraremos a Moter en las alcantarillas de la escuela. Alphys, uno de los personajes más incoherentes y menos recordados de Troy, y bueno, todos sabemos a dónde llegó la cabeza de este personaje, pero muy poco se sabe de cómo pasó esto. Y bueno, como sabrán, en el mapa de la escuela, aparece el cadáver de Alphys sin cabeza, y más adelante por donde está la caja fuerte, hay una nota escrita por Alphys. Sí, la traducción es una cagada, pero nos da a entender que Alphys quería acabar con algo que lo estaba acosando, y todos ya sabemos quién es. Entonces aquí diré el dilema: en el tiempo de que Georgie estaba en la galería, Moter de alguna manera logró ponerse en pie con su cabeza en la mano, logró colarse por las alcantarillas de la estación y ahí es donde encontró a Alphys resguardándose. Alphys hizo todo lo posible para defenderse, pero todo eso era nulo. Moter atacó a Alphys y este se resguardó en un lugar. En este momento escribió la nota. Un rato después, Moter le tira su cabeza decapitada a Alphys, haciéndole una gran herida en el pecho. Alphys sin más fuerzas, esperó su destino, y Moter con sus garras decapitó a Alphys. Después de esto, Moter agarró un destornillador y clavó su cabeza al cuerpo, incluyendo a la de Alphys, para así ser más fuerte, y esta es la razón por la cual vemos a Moter con tornillos por su cuello y con un destornillador clavado en su cabeza. Bueno mi gente, lo dejaré hasta por aquí, 220 likes para la parte 2, ya que aún quedan muchos misterios que resolver. Si les gustó el video, dejen un like y suscríbanse a mi canal si quieren más contenido como este. Bueno gente, sin nada más que decirles, gracias por todo y coman bien.